todos lados, ahorita los aficionados de la SuperEx, la página, ahorita estamos transmitiendo en vivo la conferencia que está dando Juventud Guerrero, un gran icono en la lucha libre mexicana e internacional. Así que el día de hoy es un gran día porque tiene una gran noticia para todos los chicos que se quieren preparar, a todas las chicas, a los chicos, no nada más de México, sino extranjeros que se quieran preparar en esta escuela de alto rendimiento, que es la Academia SOC, School of Hard Juice. Así es, School of Hard Juice. Estoy muy contento de lanzar este proyecto, el cual se va a dedicar a desarrollar talento a la máxima potencia. Creo que a México le hace falta una escuela donde se tome al talento realmente profesional, se les lleve, se les guíe, y gracias a Dios, a través de estos años, a través de mis viajes, ahora he podido consolidar alianzas, y eso es algo muy importante para School of Hard Juice, tener alianzas con empresas internacionales. Y una de ellas, quiero hablar de una de ellas, si me puedes pasar el póster ahí atrás, Araña, ahorita vamos a hablar de Araña de Plata, una de las personas que va a estar aquí entrenando conmigo, va a estar desarrollándose, y lo más interesante de la escuela es que nos vamos a llevar y vamos a interactuar con las redes sociales mucho, vamos a tener cómo se lleva una Araña de Plata, o en este caso, tú, porque vas a estar aquí entrenando, y no nada más conmigo, vamos a tener a los mejores profesores, va a estar aquí Solar, va a estar Skydel, y bueno, van a haber profesores también que van a venir de otros países. Pero bueno, estaba hablando de las alianzas. Estoy muy contento porque estamos haciendo una alianza con World of Unpredictable Wrestling en la ciudad de Nueva York. Acabo de regresar por allá, que estuve viajando muy seguido, voy la próxima semana. Y esta academia la lleva un Hall of Fame que se llama Johnny Rods, al cual le hicimos una entrevista en nuestra página Team Show La Arena. Puedan ver esta entrevista de este Hall of Fame, que mucha gente se va a sorprender. Él luchó con Hulk Hogan, luchó con muchísima gente grande en Estados Unidos. Es totalmente una persona reconocida y tiene una escuela allá en Nueva York. Y ha desarrollado a los Dudley Brothers, ha desarrollado a gente como Tommy Dreamer, ha desarrollado a gente como Cassius, ha desarrollado a gente como Enzo Amore. Entonces, imagínense toda esta gente con la base de Nueva York. Entonces, aquí empezando, le di la oportunidad en la empresa de la SuperEx, Superstar. Es un luchador que no es, lo vamos a dar a conocer. Es un luchador con una calidad, un carisma tremendo, y queremos darlo a conocer y que se vaya también a las empresas que están en Nueva York, que se vaya a las empresas que están con las que vaya a hacer alianzas, pueda llegar a un nivel chingón allá en Estados Unidos. Pues bueno, te damos la bienvenida otra vez. ¡Superstar! Aquí está con nosotros un gran talento. A ver, todo tu público de la SuperEx. Bueno, pues antes que nada, saludarlos a todos. Muchas gracias. Y también saludar al profe y agradecerle por esta oportunidad. Estoy muy contento por todo lo que se viene. Desde el momento en que usted me dio el nombre, pues se han abierto muchas puertas, hay muchas posibilidades, muchas oportunidades, y qué bueno que está surgiendo esta. Ya teníamos el proyecto de estar en Estados Unidos, ahora ya viene más fuerte, ya más realizado, con estas alianzas que está haciendo el profe. Pues estoy muy contento y más que nada deseoso de ya estar en terrenos norteamericanos. Es creo que una manera muy padre de sacar adelante la empresa de la nueva SuperEx, frente, no nada más nacionalmente, sino internacional, y medir la calidad de los valores que van a salir de esta escuela, y que nos estemos midiendo constantemente con los de los otros países, aprovechando al máximo estas alianzas, y también no nada más haciendo presencia nacional, sino también internacional, lo cual es muy importante para dominar diferentes tipos de escuelas, que es lo que vamos a, o lo que el profe quiere maximizar en este proyecto, sin ver la lucha libre, el wrestling y un poco de todo, para hacer mejores luchadores, luchadores más completos. Como una superstar, como un superestrella. Sí, ya está hablando como yo, como Juventud Guerrero. Sí, a veces voy a enseñar, ¿verdad? A hablar en micro, porque exacto, es muy importante. Ante cámaras, en inglés y en español. Exacto, es muy importante que se den a, que puedan tener confianza en ellos mismos, desarrollar su confianza, eso es básico, para que puedan llegar al máximo nivel, ¿no? Y pues bueno, ahora vamos a presentar Araña de Plata. Araña de Plata. Que ya tiene también su tiempo recorrido, pero aquí la escuela de Scout Juice lo va a retomar, va a sacar lo mejor de él. Él tiene mucho talento, pero por eso lo escogimos y lo vamos a desarrollar al máximo. Y pues bienvenido, la gente que va a estar viendo a través de nuestras redes sociales. Mucha suerte.
pues echarle muchas ganas. Así es, primero que nada agradecer la oportunidad. Ya teníamos tiempo picando piedra, haciendo pruebas y todo, ya se dio la oportunidad, aquí estamos. Hay que aprovecharlo al máximo, estas nuevas alianzas, este nuevo estilo de sacar luchadores más completos, mejor preparados, un luchador íntegro. Así es, un luchador íntegro de pies a cabeza, con valores, porque esos valores ya se han perdido, ¿no? Entonces yo quiero ser una escuela muy unida, una escuela donde haya cordialidad, donde nos protejamos los unos al otro y les enseñemos desde las bases, ¿no? Las bases muy importantes. Vamos a tener coaches de lucha libre olímpica, es uno de los talentos que siempre ha llamado mucho la atención desde que empezó con la rivalidad con Taya Valkyrie. Me la pedían para llevarla a Monterrey, a Laredo. Yo, espérate tantito, todavía no, ¿no? Porque si alguien se va a lanzar, tiene que hacerlo, pero bien. Aparte, yo le tengo mucho respeto a la lucha libre y yo sé que ustedes que están en el ring, ¿no? Sobre todo tú que tienes una gran carrera juventud, pues yo sé que es un producto de esfuerzo, de lágrimas, de sudor, de entrenamiento, no nada más de palabrería, ¿no? Entonces el día que pueda realizar este bello deporte tiene que ser pues bien preparada, chicos. Así me cueste un año, dos años, tres años. Y así como yo, muchas chicas que quieran también entrenar o chicos que siempre les ha gustado la lucha libre, pues ese es el momento de venir a la mejor. Exacto, ese es el momento en que se decidan y vengan con Juventud Guerrera, que vengan a aprender, que van a tener de compañeros a unos grandes luchadores, ya profesionales, y también vamos a tener grupos para iniciantes, para principiantes, ¿no? Estamos pero aquí en las instalaciones del gimnasio Mictlán, que es muy conocido por muchas personas, y para los que no, estamos en Avenida Canal del Norte, muy cerca del metro Canal del Norte, número, eso sí se me fue, Avenida Canal del Norte, vamos a ver, número 237, Colonia Janitzio. Así es, y también pueden pedir informes en el correo xtv@gmail.com. Para que xtvcontact@gmail.com para que vean informes, los costos, los maestros y bueno, más detalles. Si hay gente en Facebook que quiere hacer preguntas o alguien en el público que quiere hacer preguntas. Sí, alguien del Facebook, chicos, si quieren hacer preguntas ahorita, aprovechen que está aquí el maestro Juventud Guerrera y bueno, los chicos también de la SuperEx, ¿verdad? Que han estado para todas sus funciones. Y algo bien importante, Juventud, que les tienes que decir que tú vas a ser el maestro base de aquí, pero te vas a auxiliar de otros profesores muy buenos, como lo es el maestro Solar, que él nos va a enseñar lo que es llaveo, ¿no? Sí, llaveo. Y la vieja, al ras de lona. Pues ya inscríbanse, este miércoles va a ser la primera clase, el viernes va a estar aquí Charlie Manson, y después el lunes ya vengo, regreso de trabajar, pero aquí voy a estar, pero ya inscríbanse, la verdad ya vengan a dar una vuelta, conozcan las instalaciones que están. Están muy cool las instalaciones, que estar equipado es un buen ring, ¿no? Eso también para aprender, pues siempre, sobre todo yo, ¿no? Siempre yo había buscado un lugar en donde se me pudiera dar esa atención y ese entrenamiento perfecto, y creo que aquí en las instalaciones de Hard Use of Macam Academy, que está en el gimnasio Mictlán, creo que es perfecto. Y pues vamos a darle con todo, la verdad que estoy muy contento. Esto también lo hago porque yo soy el que también quiero mantenerme a un máximo nivel, a un máximo tope, y lo necesito hacer con jóvenes que tengan talento, ¿no? Entonces vénganse, la vamos a pasar increíble, la vamos a pasar poca madre, como les digo, las instalaciones están muy padres. Y además también hay una sección de pesas para pues también fortalecer los músculos, ¿no? Porque eso es algo muy importante para que quieras ser luchador. Y aparte, luchador. Que tomas el tema, los voy a estar asistiendo en el aspecto de la alimentación, de la dieta, de la rutina, de todo lo que se puedan desarrollar al máximo, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Sí, pero principalmente son atletas, ¿no? Los luchadores tienen que ser. Una pregunta, ¿a quién busca Juventud Guerrera para dar clases? ¿Cuál es su mercado? ¿A quién está buscando? ¿A quién estoy buscando? Exactamente, ¿cuál es tu mercado? Pues no, yo estoy buscando simplemente a gente con pasión, con gente con amor, gente que quiera entregarse a la lucha libre y básicamente eso, o sea, la verdad no puede ser un prototipo que sean gorditos, flaquitos, chamarritos, aéreos, voladores, ¿no? Puede llegar alguien con mucho carisma y puedo sacar a lo mejor al siguiente Porky, ¿no? Le puedo dar un personaje, le puedo desarrollar un personaje y más que nada le puedo desarrollar su confianza, ¿no? En que se sienten confiados para que digan, ay, sí puedo hacer eso, ¿no? Porque hay muchas personas que les falta confianza, ¿no? Entonces, otra cosa es el deporte más importante de México, señores. Entonces, pues qué bien que, y ahora por tus carreras, exaltemos ese deporte, ¿no? Claro, lo llevamos a otras latitudes. Como te digo, una pregunta con un poquito de intriga. ¿Fuerza Guerrera, Juventud Guerrera? ¿Por qué contigo como maestro? ¿Por qué qué? ¿Por qué contigo como maestro? ¿Por qué estar contigo? ¿Por qué estar conmigo? ¿En lugar del profe Fuerza Guerrera?
Era muy importante. Ah, mira, no, a mi papá yo lo respeto, su manera de entrenar y de ser, pero la lucha libre ha evolucionado de una manera impresionante, ¿no? Y sigue evolucionando, y uno de los revolucionarios que hizo esa evolución de la lucha libre se me dio la oportunidad de estar en ese momento, soy yo. Entonces, ¿qué más de que aprendan con la persona que revolucionó este deporte y que estoy en mi mejor momento para seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, seguirles enseñando al máximo, entrenarlo con ustedes y impactar junto con ustedes, ¿no? Seguir impactando. Tiene su técnica y siempre es bueno agarrar lo mejor de cada profesor o de cada lucha libre, ¿no? Por eso en el póster viene lo que se llama el wrestling, que es el clásico wrestling, que es como muy mucho de hacer buenos promos, de tener un personaje, de tener un manager, de hacer el ahora sí como que dicen más show, ¿no? La lucha libre es glamour, la lucha libre es tradición, la lucha libre es un arte que combina todo, muchas disciplinas, muchos tipos de artes también. Y el Persu, que es la lucha libre del Japón, que es una lucha más efectiva, como se llama, que se conoce aquí como el Strong Style, que ya se hizo como eso medio trendy, pero pues el Strong Style siempre ha sido la base en Japón. Y eso es algo muy importante, la psicología del luchador japonés es algo básico para desarrollar a un luchador, ¿no? Y eso es lo que quiero implementar en la lucha libre. O sea, estamos nada más brinque y brinque, pero no tenemos una historia, no tenemos un personaje. Y yo quiero combinar todo eso, ¿no? Hacerlo de una manera diferente. Soy la manager. Yo les voy a enseñar bueno, ante los medios de comunicación, cómo se tienen que preparar, ¿no? Tengo estudios en comunicación, en conducción y en los medios. Pero voy a ser una alumna aquí, lo que son las técnicas de Pancracio. Pero yo siento que está muy bien lo que está haciendo Juventud Guerrera, porque, bueno, para empezar es un buen líder, es un máster y sabemos que estamos en buenas manos. Y pues todo requiere disciplina. Yo creo que es lo más importante para formar las nuevas estrellas o algún campeón, ¿verdad? Yo soy Granados. Hoy en día hay muchos tiendas en la Ciudad de México y en la metropolitana. ¿Cuál será la diferencia que los llevará al éxito? Pues la dedicación de ellos, yo creo que aquí conmigo realmente les puedo dar una garantía de que los quiero enseñar. Ahora la Super X, la nueva lucha libre, ahora se ha convertido un poco más también, se ha fusionado con X Entertainment. X Entertainment es una casa productora que es la que con mi agencia de talento. Con mi agencia de talento es mi agencia de producción. Puedo desarrollar el programa que estuve en World TV, y bueno, ahorita lo están viendo, estamos teniendo muy buena aceptación en YouTube, y todas estas luchas, estos entrenamientos los vamos a tener en YouTube. Las buenas funciones de la Super X van a ser ahora más que nada como vendidas a empresas. ¿En qué es la diferencia? Bueno, simplemente cada quien le echa las ganas, ¿no? Vas a llegar hasta donde quieras, pero aquí ya tienes todo. Haz de cuenta que aquí tienes una gran plataforma con Juventud Guerrera, donde si tú eres buena, tú eres bueno, te van a ver. Y no nada más eso, si eres muy buena, al rato, ¿quién quita que una empresa de Nueva York, una empresa de Estados Unidos o de Japón le diga a Juventud, oye, quiero ese alumno o quiero esa estrella tuya? Entonces, creo que es una plataforma muy importante, sobre todo por quién es y quién ha sido y seguirá siendo Juventud Guerrera. Entonces, bueno, pues ya por último, quiero invitarlos también al evento que vamos a tener. Claro, a ver. Pues aquí, el señor Juventud Guerrera, aparte de, bueno, ser una gran estrella de la lucha libre, también ya saben que es productor, es DJ, le encanta la música, y vamos a estar tocando en la cantina La Llorona este próximo domingo 8 de abril, cuando va a ser la WrestleMania. ¿Por qué? Pues por lo mismo, en este lugar usted va a poder sentarse, comer rico, tomar sus drinks y a la vez ver ese gran deporte de esa compañía. Y bueno, ahí tocando como DJ. Nos van a estar acompañando aquí en el... Claro que sí, nuestros talentos, los luchadores. Vamos a tener luchadores también de renombre. Claro, tenemos muchos amigos dentro de la lucha libre que van a ir a la pura party. A la pura party, así que no dejen de ver nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar viendo a quién vamos a entrevistar, a quién vamos a... Estamos echando cotorreo. La verdad es que los precios del lugar están súper económicos y se la van a pasar comiendo. Está la muy comida, rico. La comida está es comida cool. Mexicana. Es una comida, es una cocina trendy en la Condesa, está muy, muy padre, muy chic. Y pues bueno, pero como les digo, a precios súper económicos. Encontré el lugar ideal. El lugar ideal, Juventud Guerrera es un proyecto que ya tiene hace mucho tiempo. Decía, bueno, la WrestleMania es un gran evento. Ahora, ¿dónde? Es una fiesta.
música, luchadores, glam y mucha diversión, bueno, pues vayan a la Cantina de La Llorona este domingo 8 de abril en punto de las 5 de la tarde. Ahí lo esperamos y bueno, pueden... La gente también puede llegar ahí a preguntar de las inscripciones, ahí las pueden llegar también a inscribirse también y a conocerme. Y el teléfono, la venta de mis productos de Juicy Shop. Un buen momento para que vayan. Que también vamos a tener playeras, máscaras de primer nivel. Las y también los productos de MAC, que ahorita ha sido todo un fenómeno en Monterrey. Y bueno, ¿qué tal? Siendo. Oye, ¿y qué pasó con tu lucha con Jack Evans? No, increíble, la verdad es que nos dimos con todos y con... Vean, señores, para que vean que la lucha libre es real, miren. Viene todo. ¿Cómo se llama? Con Jack Manches me di, con este me superdí, ¿no? La verdad es que ya nos traíamos ganas y profesionalmente, ¿no? Así nos dimos unos traquetazos en la vida real hace tiempo y sacamos todo, pero de la mejor manera. Tenemos a la gente súper interesada. Bueno, Juventud Guerrera tiene muchas sorpresas. También en abril tenemos una función. Que ya nada más. Porque tenemos otra función para más o menos por el Día del Niño, entonces vamos a estarle diciendo todos los detalles y dónde será. En estos eventos, entonces pues esperen lo mejor de la escuela. Vamos a hacer un intercambio cultural y de enseñanza, ¿verdad? Así es, bueno, pues que se quede vida aquí. Sí, también, sí. No, pues muchas gracias a todos los que nos vieron en Facebook Live, los que nos están viendo a través de sus pantallas, y los esperamos este domingo. Ahí vamos a estar, ¿verdad? Sí, pero está echando la pura party. Él no bebe, ellos no beben nada. Pero ustedes, señores, que sí pueden, exacto. Nosotros como deportistas no podemos, pero sí vamos a tocar ahí un set y vamos a estar agradecidos con ustedes, firma de autógrafos, todo lo que usted quiera adquirir. Y bueno, usted sí va a ser nuestro mayor invitado. También nos esperamos aquí en la academia con el mejor profesor. Y bueno, muchas gracias a todos. Super Extar. Pues nada, solamente invitarlos aquí a la academia, aprovechen las oportunidades, nunca se aprende, nunca se termina de aprender, esta es una gran plataforma, de aquí podemos salir, y incluyo igual, muchas estrellas, llegar a un buen nombre, a una buena empresa, no hay que pasar la oportunidad, aquí los esperamos. Sí, también agradecer a MDA por el apoyo, sí. Por el apoyo y por la rivalidad que estamos haciendo, por todo ese escándalo que estamos haciendo allá. Aquí vamos a desarrollar talentos también para que le den la oportunidad allá en MDA. Y pues bueno, muchas gracias a Mario y a todo su equipo de trabajo desde aquí de México. Un saludo a World Collective of Wrestling. Claro, a John Rocks, a John Rocks, también. A Gary, a Greg, a todos. Y también a todos tus amigos de la lucha libre, ¿no? Empresas importantes que también, ¿no? Tú tienes contacto con todos ellos, ¿eh? A todos, al consejo, a todos. La familia, la lucha libre es una familia, ¿no? No debe haber rivalidades. Porque hay divisiones, ¿no? Entonces, saludos a todo el mundo. Listo para luchar con poder. Tell me.